carril oeste en el campo de juego. La alineación de los verdes. Basi Galup, 2 Cooper, 3 Garré, 4 Gómez, 5 Sacardi, capitán. 6 Roquia, 7 Croco, 8 Arregui, 9 Márcico, 10 Cañete, 11 Juárez. Talleres en la cancha. Por numeración corrida, el 1, Mendoza. El 2, Oviedo. 3, Cámara. 4, Ocaño. 5, Coudanes. 6, Ártico. 7, González. 8, Juan José López, con su clásica muñeca derecha vendada. 9, Carlos Morete. 10, Bianco. 11, Reinaldi. Los dos equipos ya en el campo de juego. Cooper. Baja Regui. Marcó Reinaldi, quitó, lleva Bianco, buscaba López, Arregui, Cañete, Garré, campo de Talleres, Arregui, Garré, Arregui, busca la entrada larga, entra Juárez, banderín en alto, offside, indirecto para Talleres. 0-0. Oviedo, capitana Mendoza. Ese es el arquero del equipo cordobés, César Mendoza. Morete gana Cooper. Cañete bloquea Oviedo. Atrás para Mendoza. Sol de frente tiene el arquero cordobés, que busca López. López pica Morete, cubre Cooper con la rodilla a Basi Galup. El 1 con el 6, Roquia. Cooper. Lleva Cooper. Croco. Línea central, trabó Coudanes. Más atrás, marcaba Espósito el lateral. Gómez con Cooper, con Gómez. Largo adelante, busca Márcico, salió de la cancha. Entró Talleres, Coudanes, Arregui para Ferro, Arregui para Ferro. Buena combinación, Cañete tira, se le escapa y recupera Mendoza. Buena la de Arregui, llegó Cañete y la salida oportuna de Mendoza. Arregui en su campo. Roquia. Garré. Cañete, Roquia. Sacardi, que deja para Cooper adelantado. Cooper en campo ya de Talleres. También Gómez por derecha. Larga la entrada de Croco, fondo de cancha, va a recoger Cañete, Cañete, marca Ocaño, córner para Ferro Carril Oeste. Va Juárez a proyectarlo a la derecha de Mendoza. Autoriza Espósito. Reinaldi en el área. Hubo una falta. Tiro libre para Talleres. Marcador cerrado. Roquia a Márcico. Juárez. Reclaman falta. Reinaldi, Coudanes. González. Coudanes, Bianco, Reinaldi que desvía, muy complicado todavía, Arregui, lo persigue Bianco, Arregui, pica Juárez, llega primero Ocaño para Mendoza. Oviedo, Ártico. Cooper antes que Morete, Reinaldi para Talleres, Reinaldi.
Bianco, rebote, Morete, antes el juez de línea marcaba offside, posición adelantada. Quedó habilitado Morete al rebotar en un hombre de Ferro, pero antes se había invalidado por offside. Gómez. Croco. Croco. Pierna de Ártico, falta. Para Ferro, carril oeste, el tiro libre. Arregui. Croco. Croco. Sigue el 7, Croco. Lo choca Ártico. El árbitro ha dicho que lo hizo lícitamente, con los brazos pegados al cuerpo. De allí el tiro de arco para Talleres. Allí está la jugada, allí va avanzando Croco, el cuerpo de Ártico. Al piso Croco y nada ha pasado, dijo Espósito. Ferro atacando. Juárez por izquierda. Tocó Croco. Mendoza exigido, aunque cubierto por Oviedo. Cero Ferrocarril Oeste, cero Talleres. López. Ocaño. Ocaño como puntero derecho. Ocaño. Siempre el 4. Desvía Roquia. Otra vez Ocaño. JJ López para Talleres. Al área. Bianco que baja. Bianco, Coudanes, Bianco, pica Reinaldi, sale Basigalup, primero el arquero de Ferro. Descarga en Gómez. Márcico, línea central. Arregui, JJ, el duelo de los 8. Juárez, Cañete, Arregui, Coudanes que pellizca, Cañete, Sacardi, Ferro adelantado. Gómez de puntero derecho. Al área para Croco. Fondo de cancha. Varios que entraron. Cabezazo. Gol de Ferrocarril Oeste. Entre varios entró Cañete y Márcico. Allí va el centro. Y el hombre que entra, el paraguayo Adolfino Cañete, que entra de cabezazo limpio al palo derecho de César Mendoza, que nada pudo hacer. Una buena jugada de Ferrocarril Oeste, el centro. Ferro 1, Talleres 0. Va en busca del empate Talleres. López, González, área de Ferro, Garré que devuelve. Juárez de media vuelta. Atrás para Garré. Espera Roquia. Cooper. Croco. Gómez. Cooper. Pelotazo que no alcanza a Regui. Devuelve Ártico. Coudanes. Centro de cancha. Croco. Croco. Fondo de cancha. Casi en la raya del área. Croco. Descarga en Gómez. Adelantado. Gómez. Arregui que pierde. Gómez que recupera para Ferro. Arregui apunta. Tiró. Arriba. Rozando en un hombre de Talleres. En Ártico. Es córner. Córner para Ferro Carril Oeste. Adolfino Cañete ha colocado la pelota a la derecha de Mendoza, primer palo cubierto por su compañero JJ López. El arquero que sale, gol. Cooper. Gol de Ferrocarril Oeste, 2-0 Cooper. Qué facilidad entró Héctor Raúl Cooper a tomar el tiro desde la derecha con pierna izquierda de Cañete, solo no tuvo más que tocarla. Roquia. Cañete. Tapa González. Márcico.
Limpió Oviedo, Márcico. Cubre Ocaño, Márcico siempre. El centro. Arregui, corta. Sacardi por arriba, travesaño. Allí va el pase a Regui para Sacardi, el tiro de derecha del número 5 y el travesaño que salva a César Mendoza. Una nueva opción para Ferro. Ferro, Carril Oeste 2, Talleres 0. Aquí el primer tiempo, una superioridad muy clara de Ferrocarril Oeste. Usted va a disculpar, la calidad de la imagen no es la misma que la que entregamos cuando nos referimos a partidos del año 89, 90, 91, 87. Todo evoluciona, la calidad técnica de la imagen hace que hoy tengamos un privilegio particular que gente de otras generaciones no tuvo al poder observar los partidos televisados de esta forma. Una amplísima superioridad de Ferro. Tras la pausa nos vamos a meter en el segundo tiempo. Con Roquia. Cañete a la proyección de Garré. Rebote. Lleva González. De atrás quita Roquia. Pica bien a todo esto el número 11 Juárez. A la derecha, Arregui, de primera para Gómez. Centro pasado, tiro de meta para Talleres y lateral para Ferro. Héctor Drasser, Mauro Viale, Enrique Macaya Márquez, desde España con todo el Mundial 82 por ATC. Sacó mal el arquero Mendoza. Tira desde lejos, Cañete, arriba. Cuando estaba descolocado Mendoza, una falla del arquero de Talleres. Cruza por izquierda, línea central, López. Morete. López. Busca Morete. Márcico. Arregui. Sacardi. Gómez al ataque. Ferrocarril Oeste 2, Talleres 0, segundo tiempo. Gómez. Cañete, solo Juárez. Ahí está la pelota, Juárez tiró. ¡Gol! Zurdazo de Juárez, 3-0. ¡Qué golazo! Allí está el toque de Adolfino Cañete para Juárez, el zurdazo violentísimo al primer palo de Mendoza, 3-0. Nada pudo hacer el arquero, un golazo de Miguel Ángel Juárez. Allí está otra vez el toque de Cañete y Juárez, que de zurda en forma impecable y violenta además le pega al primer palo de Mendoza, un golazo inapelable, nada pudo hacer el arquero de Talleres. Cañete de aire agarré, Adolfino Cañete, paraguayo, autor del primer gol. El segundo lo hizo Cooper y el tercero en el segundo tiempo Juárez. Buen taco, Garré, cruzado. Afuera, momento de peligro para Mendoza. Qué buena jugada, el taco de Márcico para Garré, le pega el número 3 como viene la pelota muy cerca del travesaño de Mendoza. Una nueva opción para Ferrocarril Oeste. Ha habido falta de Reinaldi contra Arregui. Gómez, Croco, Ártico, fuera de la cancha. El apetito ofensivo de Ferrocarril Oeste sigue en aumento, no se conforma con esto, quiere asegurarse Griwol. Márcico. Buscaba Gómez. Otro lateral para Ferro, gana 3-0. Dos goles en el primer tiempo, uno, un golazo de zurda, Juárez en el segundo. Y ahora laterales para Talleres. Ártico, Ludueña, Mendoza, Morete anulado, tapado, o por Sacardi o por Cooper. Ahí está Cooper devolviendo. Una melena increíble de Ludueña, alcanzó igual a cabecear. López, Cañete, Márcico peleando, Juárez con la pelota.
Juárez. 3-0 gana Ferro. El paraguayo Adolfino Cañete. Garre. Fue expulsado Coudanes en este segundo tiempo. Talleres con 10 hombres. Márcico. Tocando Ferro. Cañete. Garre. Falta fuerte de Oviedo. Planchado. Garre se levanta ahora. Y Ferrocarril Oeste ganando 3-0 con un hombre más, jugando muy bien, con suficiencia, además con los nervios de Talleres a su favor. Roquia. Cañete. Roquia. Domina Ferro. Juárez. Cañete. Roquia. El ole de fondo. Sacardi. Cambia frente. Por derecha. Roba cámara, rebote. Reinaldi. Se va al ataque Talleres. Luco llevaba. Reinaldi. Arregui. Arregui. Reinaldi otra vez. Muy lejos de Basigalup. El centro para Ocaño. Garre que devuelve. Todo el Mundial de España por ATC. Héctor Drasser, Enrique Macaya Márquez, Mauro Viale. El domingo, ya con Argentina-Bélgica, luego de la ceremonia inaugural, por ATC. Cañete atrás. Roquia. Cooper. Basigalup en el punto del penal. 3-0 ganando Ferro. Corta Ocaño, el pelotazo agarré. Se había relevado con Cañete. Ludueña. Cámara. Muy oscuro el cielo y el partido para Talleres. Ludueña le entregó López. Buen cambio de pierna. Largo, sin embargo. Ártico que devuelve. Ingresará Julio César Jiménez y el grito de uruguayo en todo el estadio, Luco. Otro cambio más. Aparte de Jiménez, prepara Griwol. Tira López. Desviado totalmente. Saque de arco para Ferro. Estaba Julio César Jiménez en cámara recién, el uruguayo. Ahí están los dos hombres que va a relevar o va a hacer entrar Griwol para dar descanso a otros dos jugadores. Gana 3-0. Se va Arregui. Arregui. Va a cortar con esfuerzo un hombre, falló. Juárez, 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 tiró. ¡Gol! Juárez. Dos de Juárez, uno de Cliete, uno de Cooper. Ferrocarril Oeste, 4. Talleres, 0. Claro, y el suicidio se produjo allí, la falla increíble. Y Juárez, que cuando está allí no perdona, toca suave hacia la izquierda de Mendoza. 4-0, inapelable. Allí está otra vez ese tipo de fallas con Ferro. No se pueden tener. Juárez que recibe y con toda serenidad define el goleador de Ferrocarril Oeste. Ludueña. Arregui. Roquia. Cañete y Cooper en el primer tiempo. Juárez dos veces en el segundo. 4-0 Ferro. Julio César Jiménez. Márcico. Jiménez. Márcico otra vez. Márcico, Márcico, Márcico. Entró al área, Márcico. Muy mal. Afuera el disparo de derecha. Allí la habilidad de Márcico y se perfila, le pega con parte interna de pie derecho. La pelota se eleva sensiblemente. Ocaño, pica Morete, cubre Cooper, Basigalup. Último minuto de partido.
Héctor Drasser, Enrique Macaya Márquez, Mauro Viale, Oscar Otranto, con el Mundial 82 desde España, desde el domingo por ATC. Primer cotejo en Barcelona, Argentina-Bélgica. Arregui, Andriucci, tiro de arco para Talleres. Cañete y Cooper en el primer tiempo de cabeza. Juárez, dos goles en el segundo. Ferrocarril Oeste, 4-0. ATC seguirá también el Nacional hasta su culminación. Ocaño como puntero. Pasa y Galop. Uy, la tuvo que mandar por arriba del travesaño. Muy ceñido el centro. Corner para Talleres. Allí va el envío, no sabe Ocaño si quiso tirar centro, tiró al arco y la mano de Bacigalup al córner. Reinaldi, a la derecha de Bacigalup, una de las últimas jugadas. Varios que saltan, ninguno que pudo cabecear. Pelota sacada por un hombre de Ferro, entra Oviedo para Talleres. López, Oviedo, López. Otra vez para López en posición adelantada. Lo dice el juez de línea, lo ratifica Carlos Espósito. Prácticamente tiempo cumplido en una tarde muy oscura como culminación de este partido, que se inició, repito, a pleno sol. Ahora con una tenue garúa. Jiménez al pique de Garré. Garré, de primera el centro. Muy larga para Juárez. César Mendoza. Va a pitar Espósito. Terminó. Vamos a meternos en la parte final de este programa. Usted ha observado la superioridad notable de Ferrocarril Oeste sobre Talleres. Están los críticos que dicen o que decían en su momento, Ferrocarril Oeste fue campeón porque otros equipos tenían sus mejores hombres en el seleccionado nacional. Esto fue cierto, pero en ese momento histórico, Ferro había sido subcampeón en el Metro y en el Nacional de 1981 y después repetiría ya sin Mundial en el 84 ganándole a River y prolongando un ciclo muy importante, el más grande de su historia entre el 81 y el 84. Ganó Ferro 4-0 en Córdoba, el partido terminó 4-4 con este resultado. Ferro accedió a la final del Campeonato Nacional del 82 y por el otro lado llegó Quilmes, conducido por Roberto Rogel, que había eliminado a Estudiantes de La Plata. Hasta aquí. Esquina favorable al Real Madrid.